This is Bart, and this is the Basque Country. From now on, we will be showing you different sights, sounds, tastes, and smells of this wonderful place and all the things they do to make it very unique. I am lucky enough to know and work with Néstor Zubarriola, who is a software developer, but is also a barrenador. Barrenadores are guys as well as girls who like to break rocks with iron bars for sports, competition, and fun. We will be speaking a little bit to Néstor at his work, and then we will go out to Cabieces, where he trains with his team. We'll reflect a little bit about some of the aspects of this sport and how they can be related to other lessons and values in our lives. Soy programador aquí en B Interactive y digamos que tengo como una doble vida, ¿no? Todo deporte ahora que es rural antiguamente era un oficio y luego era un oficio sumado a apuestas, ¿no? En el País Vasco hubo una época allá por el 1914 o 15, en el caso mío, por ejemplo, mi abuelo fue minero y digamos que tenían toda la semana 7 días de trabajo. Luego entró una ley que era la del descanso del domingo y esto lo gestionaron de forma que fue apuestas. Y lo que hacían era coger el mejor barrenador de cada cantera, ponerse en medio de la plazoleta, hacer apuestas. Todo esto que era oficio se olvidó y pues, llegó la tecnología, el taladro neumático. Y ahora, cosa de hace unos 15 años, 12, por ahí, ha habido un grupo de personas que lo han empezado a mover para crear como una federación deportiva detrás. Y ahora mismo competimos en la liga, pero se lleva realmente a las fiestas de los pueblos, ¿no? Cualquier minero de aquella época te va a decir, no es lo mismo hacer media hora y dos veces a la semana que vivir constantemente con eso. ¡Joder! ¡Ahí sí! ¡Sochi! ¡Venga! Un amigo de mi cuadrilla de siempre, él empezó en Ortuella, todo también por amigos comunes, fuerte, tenía una capacidad física bastante grande y él te animaba, oye, tienes que probarlo, tienes que probarlo, tienes que probarlo. Tú estás loco, esto hay que estar mal de la cabeza y lo primero es como tú no puedes llegar a hacer eso, ¿no? Le dices, mírate tú, mírame a mí, evidentemente esto no es para mí y es una locura, ¿no? Asocias el golpear una vara de acero y la piedra con, pues, bueno, esto es de brutos, ¿no? Joder, puta madre, ¿no? Okay. Jesus Christ, dude. El mejor trabajo de equipo que he llegado a realizar en media hora. Tienes varios roles, hay quien golpea la piedra, que es el barrenador, está el asistente, está el botillero, y digamos que todos son absolutamente importantes. No siempre van a ser los barrenadores los mismos, ni el botillero ni el ayudante. Te comprometes a probar todos los puestos y ver la importancia que hay de cada uno. Si alguien al final, en medio de la prueba, le pega el bajón, se desanima, no lleva muy bien, están los demás para que ese ritmo no se pierda nunca. O sea, es importante. Y si alguien sube porque se emociona y alguien está siendo el lastre, lo que hacemos es realmente regular. Y que antes de la prueba tienes que creer que vas a ganar, es fundamental. Si no, te vas al hoyo. Siempre cuando haces algo distinto, buscas algo que conoces y lo asocias. Aquí en B Interactive trabajamos equipos de desarrollo, quien testea, quien diseña, quien programa y también buscamos el cambio de rol. Aquí hay una cosa que se llama el Scrum, que es como el capitán o el que lidera o el que lleva un poco la función. En mi equipo tengo al botillero, ¿no? Y los desarrolladores aquí son como los barrenadores allí. Y el asistente es como esa persona que parece que no es tan útil, pero en el fondo sí que es. Y es como si aquí alguien fuese más joven o un junior que está haciendo su primer trabajo, allí es una toma de contacto con este deporte. Entonces, ves como una especie de paralelismo bastante fuerte. Bueno, hombre, se puede decir. Sí, bueno, a Gorka, a Iker, a David Durán, el míster, a Lazcano, para que vuelvan cuanto pueda. Y bueno, un abrazo a todos.